Hola, soy Miguel Galaventa, coordino el vestuario en la Compañía Nacional de Danzas y estamos en Inmersos. La importancia del vestuario es como la importancia de todo. Para hacer una obra de esta magnitud se necesita un equipo, tanto la gente de sonido como las de luces, como el vestuario, como los bailarines, como los maestros que los ensayan. Creo que todo tiene su importancia. Quizás lo que el espectador ve cuando viene a ver esto, ve a los bailarines vestidos, no está viendo todo el trabajo que hay de las otras áreas. El forro está bonito. El forro se está rasgando el entonces ya son los bicolores. Mira, ahí está en el apretado. ¿No hay más apretado? No. Sí, está en el apretado. Y por ende nosotros tenemos que ponerle mucho empeño para que todo esté lo mejor posible, ¿no? Arreglar, ajustar, adaptar de un año al otro, de una bailarina a la otra. Eso es el día con día para que se vea lo mejor posible y que las princesas se vean como princesas y los príncipes se vean como príncipes. Y pues todo esto que lleva este mundo mágico que es el ballet, ¿no? Mira, un día de función empieza por trabajar en la no función, porque nosotros estamos en las mañanas en la compañía trabajando la obra que va a ser la próxima temporada. Entonces estamos trabajando ahí de 8 a 3, obviamente. Y después ahí vamos para donde es la función, sea teatro, o sea aquí o en el lago, donde sea la función. Y ahí es donde empezamos a trabajar con el resto de la función, que es sacar los vestuarios donde los tenemos guardados, recordar qué pasó en la función anterior, si se descosió algo, se rompió algo, se cayó un botón, arreglar eso y bueno, y poner todo lo más visible posible porque los chicos llegan 15 minutos antes de la función y vienen todos, toda la bola a buscar ropa y es como que entregue, entonces tienen todo como más o menos acomodado y no puede surgir ahí en ese momento que estén las cosas rotas o descosidas o que algo, entonces tenés como generalmente una hora, hora y media antes de la función estar preparando eso, el costurero para tener las agujas enhebradas con el color que vas a usar y todo ese tipo de cosas. El día de la función es un día muy pesado y cuando terminas recoger todo el vestuario, colgarlo y guardarlo de nuevo en el aire. Y cuando termina la temporada es encintar todos los ganchos, taparlo con fundas para dejar todo para que la carga se lo lleve a la compañía.